Muy feliz acompañando a nuestro obispo, acompañando al padre Felicia, acompañando a toda la comunidad de Barrio Alberdi que ha venido a disfrutar de esta noche maravillosa, de la Virgen, de la Merced y de todo lo que se ha hecho en la iglesia y que vamos a seguir haciendo. Recién hablaba con el padre Felicia que ahora la etapa que viene es toda la restauración y pintura de todo el interior del templo. Ha quedado totalmente curado el techo, está perfecto y hoy se inauguran las remodelaciones externas y lo que es la iluminación exterior, que yo no la he visto todavía, vamos a verla, pero el padre me ha dicho que es preciosa. ¿Cómo está usted? ¿Está todo, preocupado por todo lo que el está... barrio? No, estoy con mucha paz, con mucha tranquilidad y trabajando por los cordobeses como lo hago todos los días. La última vez que tuve la alegría de verlo al Santo Padre me dijo, ocupate por la reconciliación de todos y trabajar por los pobres. Y es lo que trata. ¿Reinicio de la campaña, gobernador? No, yo de campaña no hablo. Gracias. ¿Esta situación puede influir en la droga, gobernador? ¿Cómo lo evalúa? Muchas gracias. Estamos dentro de la iglesia. Hablemos de los temas que nos han convocado hoy. Nada más. Gracias, Confía en la justicia. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Y usted por qué me lo pregunta toda la vida? Además soy un hombre de derecho, no sé si usted sabe que fui alumno de la universidad y abogado. ¿Se puede complicar? Gracias. Muchas gracias, ¿eh?